Martes de la décima semana de tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de las bienaventuranzas, Jesús empieza su desarrollo sobre el estilo de vida que quiere de sus discípulos. Hoy emplea tres comparaciones para hacerlo entender qué papel les toca jugar en medio de la sociedad. Deben ser como la sal. La sal condimenta y da gusto a la comida. Sirve para evitar la corrupción de los alimentos. Y también es símbolo de la sabiduría. Deben ser como la luz que alumbra el camino, que responda a las preguntas y a las dudas, que disipe la oscuridad de tantos que padecen ceguera o se muevan en la oscuridad. Deben ser como una ciudad puesta en lo alto de la colina, que guía a los que andan buscando camino. Nuestra fe y la vida que Dios nos comunica no deben quedar en nosotros mismos, deben repercutir en bien de los demás. Se nos dice que debemos ser sal en el mundo, que sepamos dar gusto y sentido a la vida, que contagiemos sabiduría, el gusto de Dios, el sabor y sentido a la vida. Que seamos personas que contagien felicidad y visión optimista de la vida. En otra ocasión dice Jesús: ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Como la sal, debemos también preservar de la corrupción, siendo una voz profética de denuncia, si hace falta, en medio de la sociedad. Se nos pide también que seamos luz para los demás. Jesús, que es la luz verdadera, con mayúscula, aquí nos dice a sus seguidores que seamos luz en minúscula, que iluminados por Él seamos iluminadores de los demás. ¿Qué clase de cegueras y oscuridades reinan en este mundo, en nuestros mismos ambientes familiares o religiosos? Quien más, quien menos, todos necesitamos a alguien que encienda una luz a nuestro lado para no tropezar ni caminar a tientas. El día de nuestro bautismo se encendió una vela del cirio pascual de Cristo. Cada vez en la vigilia pascual tomamos esa vela encendida en la mano. Es la luz que debe brillar en nuestra vida de cristianos, la luz del testimonio, de la palabra oportuna, de la entrega generosa. No se nos ha dicho que seamos lumbreras, que deslumbremos, sino que seamos luz, pues hay personas que lucen mucho pero iluminan poco. Se nos dice finalmente que seamos como una ciudad puesta en lo alto de un monte, como punto de referencia que guía. En la plegaria eucarística 2 de la reconciliación dice: la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de paz, de tu paz. Y en la plegaria 5b dice: que tu iglesia sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando.
Qué hermoso el testimonio de aquellas casas que están siempre abiertas, disponibles para parientes o vecinos, con caras acogedoras y una mano tendida. Preguntémonos, ¿somos de verdad sal que da sabor al mundo? ¿Luz que alumbra el camino a los que andan a oscuras? ¿Ciudad que ofrece casa y refugio a los que se encuentran perdidos? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.